A diario utilizamos palabras, frases para con nuestros hijos. Y tenemos que tener mucho cuidado hacia dónde lo vamos a mandar. Si lo mandamos a un abismo, ten mucho cuidado con esas palabras que le dices a ese ser querido que Dios te dio, que te prestó, llamado hijo. Cuídalo con esas frases que a lo mejor pronuncias, que son de bendición o de maldición. Tus hijos necesitan tus palabras de bendiciones. Una lengua no tiene huesos, pero es lo suficientemente fuerte para lastimar a alguien. Eliges tus palabras con cuidado. Proverbio 11:9. Cuidado con esa lengua, cuídala. Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga.